Buen día. Buenas, buenas. Estamos ¿Cómo andan? En Tandil. Llegamos antes de ayer a la noche. Antes. Pero no estuvimos grabando ni estuvimos buscando mucho porque adivinen qué. En un nuevo episodio de Los Mecánicos de Ducatel se volvió a romper. Ahora son las 8 de la mañana, no, 9. Mierda. De Sábado Santo estamos yendo a ver si encontramos una casa de repuestos porque lo que hay que comprar que es. ¿Qué es eso? Es el caño que viene de la bomba inyectora hacia los cilindros. Y se pinchó. Se pinchó. Así que el otro día nos quedamos sin fuerza y estábamos por Tandil queriendo subir una calle con mucha, mucha pendiente y no pudimos. O sea, en el susto que nos dio, del susto ni se me ocurrió llegar a grabar ni nada. Sí, hubiera estado bueno. Fue un momento. Sí, fue horrible, mucha presión. Sí. Imagínense los autos de atrás. Estaban un poco impacientes. Horrible. Pero bueno, empezaron a dar todos marcha atrás, pudimos volver a dar marcha atrás. Y bueno, acomodamos y salimos. Así que bueno, vamos a ver si conseguimos. Mati estaba entrando a la primera casa de repuestos a ver si lo conseguimos. Lo bueno es que es Sábado Santo y está abierto. Pensamos que capaz iba a ser feria y va a estar cerrado. El primer intento fue fallido, así que ahí va Mati a preguntar en una casa de repuestos Ford a ver si acá tenemos suerte. Ahora sí, conseguimos el repuesto. El viejo y el nuevo, no lo podemos creer. Estamos re contentos. Y aparte, ¿cómo pasó todo? Porque es como la magia del viaje. No, es increíble, es increíble. Escuchen la historia, no lo van a poder creer. Resulta que yo tengo un amigo acá en Tandil, Fran, que lo conocí hace un par de años viajando, también viajando en moto. Bien, llegamos acá a Tandil, yo le escribí a Fran, le dije, che, mirá que andamos por acá, boludo, después nos juntamos, qué sé yo, que pin, que pam. Me mandé un par de audios, uno de los audios le comenté que se nos había roto la camioneta. Y después yo no miré más el Instagram. Colgado, como un siempre, colgado. Menos bola a las redes. Mal, colgado mal. Bueno, Rosita de Fran me dijo, mirá que yo estoy laburando en una casa de repuestos, si necesitas una mano, pasate a ver si yo tengo el repuesto, que pin que pan. Bueno, ese audio nunca fue abierto. No. Ni nos enteramos. Bueno, hoy, como ya vieron, salimos a recorrer. Casas de repuestos no tengo. ¿Dónde caemos? En lo de Fran. Increíble. Estaba ahí atendiendo y nosotros. ¿Qué? Y me dice, boludo, te mandé un audio de pin que pan, no, de verdad. Así que nada, bueno, nos dio el repuesto, ahora lo vamos a probar. Y nos lo regaló. Nos lo regaló, genio. Okay. Así que vamos a probar si ando de Ducatelar. Gracias, Fran. Caminando 40 cuadras. Bueno, llegó la hora de la verdad. Estamos acá con Ducatela. Pásame el maldito caño. ¿El malo o el bueno? No, ese es el malo. Este. Vamos al bueno. Toma el viejo, dame la llave número 17. Ah, qué especificado. Vamos a probarlo en vivo. Mentira, no está en vivo, pero. Vamos a ver, lo voy a presentar primero. No lo quiero doblar mucho por las dudas. Esto sería así. Calza acá abajo, acá arriba. A ver. Y la curva, como me imaginaba, es un poco diferente. ¿Y los otros? Bastante. Y los otros están puestos, ¿no? Bastante diferente. ¿Qué pasó, amor? No. Es otro cilindro. Va a haber que cambiarlo. No. Es otro cilindro. Va a haber que cambiarlo. Bueno, amor, ¿qué decidiste? Bueno, decidí que vamos a volar el caño, a ver si va. ¿Y si no? Y si no, bueno, el lunes. Seguiremos acá en Tandil. Es lo ideal, entiendo, doblar el caño, pero bueno, estos caños, los caños que tiene la camioneta fueron todos doblados, así que. Vamos a ver si tenemos. Este está todo doblado. Sí, está todo doblado.
tienda, esto está ya conectado en la parte de abajo. Exacto, está conectado a la bomba. Ahí lo voy a ajustar un poquito. Así que este es el 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí lo estoy ajustando de abajo. El caño, ahí está ajustado de abajo. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es doblarlo para que venga acá. Claro, pues eso lo tendría que llevar ahí. Exacto. Claro, bueno, sí. Vamos a ver si tenemos suerte. ¿Ahí estás doblando? Sí, se está doblando un poco. Ahí. Y esto acá. Acá sí voy a tener que usar una herramienta. A ver, voy a probar con la mano, pero... Está bien. Ojo, por ahí esto lo hacen todos los bombistas y yo estoy queriendo que me vaya todo. Entiendo que tiene que calzar todo justo. Claro. Me gustaría que la cabeza entre bastante recta acá para que no... Pues entra medio de coté. Bueno, parece que ahí, con la pico del oro, aunque sea, lo pude arrimar hasta ahí. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Se va a apretar. Prendió y vinieron dos conductores que están acá, que nos cuentan que están haciendo paseos desde la barría. Y prendió y aparentemente, por lo que escuché, no está perdiendo. Esperemos que sea así. ¡Vamos! ¡Lo arreglamos! Dios, por favor. Bueno, resumidamente, se rompió ese canito, hacía que perdiera combustible. Mati lo intentó arreglar así provisoriamente, pero no encontrábamos nada porque era feriado por Viernes Santo. Hoy salimos a buscarlo y justo nos encontramos a Fran, nuestro amigo, nos lo regaló. Cuando lo vamos a probar, no era la medida exacta. Pero ahí lo torcimos un poquito, hicimos una ingeniería argenta y aparentemente quedó 10 puntos. Quedó, no pierde ni una gota pierde. Y estaban también dos muchachos que nos ayudaron, unos genios de Olavarría, muchas gracias. Para purgar el cañito. Sí. Y bueno, y ahora nos vamos a probarla, vamos a ir hasta una YPF, tenemos que cargar agua y bla bla bla, y esperemos que funcione. ¿La YPF para allá o para allá? Para allá. Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy es domingo de Pascua. Y miren lo que es el desorden, lo que es vivir en una casa rodante. Tenemos todas las toallas colgadas de que nos bañamos secándose. Y en realidad está ordenada. Sí, pero hoy tuvimos una mañana de limpieza total. Atrás, más allá de las toallas, está todo súper ordenado, todo súper limpito. Y bueno, nos estamos yendo a encontrarnos con Fran, el chico que nos regaló el repuesto, que ayer estuvimos tomando unos mates con él, y vamos a ir a conocer un lugar que nunca fuimos en Tandil. ¿Contento? Sí, sí. Bueno, primero vamos a buscar algo para comer. Si pudieran tomar dimensión de la subida que nos espera. Si esta no es la prueba de que Ducatela quedó bien, no lo sé. Y eso, y no pasa que igual no se va a apreciar. No, no se aprecia ni ahí. Para allá sí, encima. Miren. Miren hasta dónde hay que subir. Oh. Ahí van Franco, Pico, la novia. ¡Bien! ¡La pasamos! Bien ahí, Ducatela. Estamos recién hablando con Mati de que verlo andar con la moto nos hace dar ganas de volver a andar con la moto, ¿no? Nos hace extrañarla, ¿no? Como que los vemos a ellos en la moto y la extrañamos. Pero bueno, no sé si ustedes lo sabían, capaz que algunos sí, algunos no. Pero nuestro proyecto es no andar siempre en la Ducatela, con la Ducatelita, que es la moto de Mati. Ahora estamos usando la Ducatela, calculamos que el próximo viaje de prueba, el próximo viaje vamos a salir con la Ducatela, pero en algún momento la vamos a dejar y la vamos a cambiar para agarrarla. La extrañamos, nos gusta, es otro tipo de aventura. Ah, está bueno vivir las dos cosas. Se mandó en contramano.
tuvo que subir ahí arriba como del pasto y de una loma que había porque venía otro auto de frente. Están todos locos manejando. Qué cagazo, aparte me pegué. Miren todo lo que hay acá. Como todos los rollos, con esto jugábamos en el campo con los chicos de Viajemos Nuestra Vida. Ahí corrían Mati con Walter y con José. El papá de Fia con José. Lindos días. Las máquinas abandonadas que hay un montón que fuimos cruzando en el camino y que se utilizaban para la explotación que se hacía acá de la piedra. De hecho, todo lo que estamos viendo son cerros que fueron explotados, picados, cortados, hasta quedar así, como a la mitad. No, y es increíble, y miren lo que queda después de tantos años de explotación. Se forma toda esa pared de piedra. Y toda esta agua es todo artificial, todo esto va quedando en la lluvia, pero esto acá era todo un cerro. Contando a Fran que acá hay unos 20 metros de profundidad más o menos, que cuando esto se terminó de explotar, que donde dijeron no se explota más, dejaron hasta las máquinas acá abandonadas. Entonces en el fondo de toda esta agua hay máquinas abandonadas, piedras gigantes que se iban a explotar y al final quedaron acá. Es muy loco. Igualmente esto en el verano la gente lo usa, se viene a bañar, pasa acá el día, el agua fresquita, pero bueno, hay detrás de una historia que muchas veces no se sabe. Estamos con Fran, Vico. Hola. Miren lo que están haciendo estos locos. Vos son unos locos. Mostramos. Aparecieron recién cuando estábamos tomando. ¡Ay! ¡Hola, Wal! No, el grito que pegué cuando los vi a Walter y a Fia no tiene nombre, casi me muero de la alegría. Lo estamos persiguiendo. Sí, no, increíble. Bueno, estábamos volviendo ya y miren lo que es este paisaje. No, hoy un día, la verdad que. ¿Qué más podemos pedir? Vinimos con Fran, nos cruzamos los chicos. Aparecieron nuestros amigos acá, no, yo pegué un grito tipo salí corriendo a abrazarlo, una alegría, no, hermoso. Igual no, hoy se vuelven, pero otra vez nos volvemos a despedir, pero un ratito aunque sea estuvimos de vuelta con ellos. Y con Frank, que nada, nos trajo a descubrir este lugar, un montón de la historia. Fenómeno, gracias amigo. Gracias. Bueno, estábamos volviendo de pasar un día increíble con los chicos. De hecho, casi ni filmamos de lo bien que la pasamos. Y la camioneta volvió a hacer un ruido raro. Y bueno, nada, no sabemos qué es. La está Mati revisando. Estamos preocupados nuevamente.
hasta paramos y volvemos a arrancar y tampoco lo hizo. Así que nada, por lo menos nos estamos yendo más tranquilos, porque nos íbamos a ir tranquilos con el ruido ese del botador descargado. Ahora está andando normal la camioneta. Vamos a Buenos Aires, vamos a probar los días siguientes cómo va a seguir funcionando y bueno, y demás. Vamos a volver con el objetivo de arreglarlo, de que quede todo bien y sobre todo de volver con las energías recargadas, porque bueno, estamos como a veces muy estresados ya con todo lo que nos pasó y necesitamos volver con la energía nueva. Calculamos que vamos a estar acá hasta el 15 de mayo y esa sería más o menos la fecha en la que tenemos pensado salir. Lo bueno es que tenemos pero voy a hablar por mí, a mí me ilusiona un montón ir para esos lados. Veremos si podemos cumplirlo y lo bueno es que sabemos que vamos a salir más preparados porque vamos a flotear a Ducatela, que ahora no dice nada por afuera, vamos a comprar cosas, más cosas para vender, vamos a usar más etiquetas, vamos a volver 2.0. Llegamos a la ciudad del infierno. Del infierno, ya entramos en la autopista y ya está todo parado porque hubo algún accidente. Ojalá. Yo soy de las personas que tengo que ver qué diablo pasó. O sea, necesito pasar y saber qué pasó. Y Mati me dice que por gente como yo es que el tráfico va lento. Pero bueno, discúlpenme, pero la chusma y la curiosidad me puede más. A ver. Pero hay que ser... Acá. Ahí también hay un choque. Sé que se la dieron. ¿Qué hago con esa camioneta? No, mira dónde terminó, arriba del guardarray. No. Se la redieron. Terrible. No saben manejar. Dejen en los comentarios si a ustedes les gusta chusmear o no. Estamos en General Paz. Y Mati me va a dejar en la parada del colectivo porque yo me voy a mi casa. Para los que no saben, yo vivo en zona sur, soy de Berazategui y Mati es de Ciudadela, entre la casa de él y la mía hay 50 kilómetros.